Hola, espero que se encuentren bien. Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Ana María. En esta ocasión vamos a hacer este zapatito, que es de una sola pieza. No se corta hebra hasta el final. Se inicia de la parte de aquí abajo. Se inician con 40 cadenas. Este tiene una medida de... de 8 centímetros y medio. Es aproximadamente para un bebé de, de 3 meses, hasta 6 meses, de 3 a 6 meses más o menos. Es un aproximado. Recuerden que los bebés no tienen talla exacta. Y bueno, vamos a iniciar. Este es súper fácil, es facilísimo. ¿sí? Vamos a iniciar con 40 cadenas. Vamos a dejar un. Una hebra larguita, sí, para coser, y de ahí vamos a hacer 40 cadenitas. Yo ya las tengo hechas, mis 40 cadenitas, y ahora lo que vamos a hacer va a ser cerrar en la primera cadenita con un punto deslizado. Así vamos a subir con tres cadenas: una, dos y tres. Y ahora lo que vamos a hacer es un punto alto en cada cadenita. Un punto alto en cada cadena. Así vamos a terminar la vuelta hasta terminar nuestras 40 cadenitas. Un punto alto en cada cadena. ¿sí? Así terminamos nuestra vuelta. Terminamos nuestros 40 puntos altos y nos va a quedar así. Ahora vamos a cerrar. Acá en esta parte de aquí, no vamos a cerrar en las cadenitas, no, sino vamos a cerrar aquí con un punto deslizado y vamos a subir tres cadenas: una, dos y tres. Se me, se me olvidó decirles que nuestro hilo mide un milímetro de grosor, si ¿sí? aproximado, más o menos es un milímetro de grosor, Ay, es que no puedo medirlo, a ver, más o menos un milímetro. Sí, a ver aquí, así para que se vea mejor. Es más o menos un milímetro. Y, el, y la hebra que dejamos va a ser para coser la parte de abajo. Si lo hacen con, ese, con esa medida de hilo, les va a salir del mismo tamaño. Si lo hacen con más grueso, les va a salir un poquito más grande. Y si lo hacen con uno más delgado, les va a salir más pequeño. Bueno, ahora vamos a, a hacer un punto alto. En cada punto. Un punto alto en cada punto. Y así vamos a terminar nuestra vuelta número 2. Terminamos nuestra vuelta número 2. Y vamos a cerrar con un punto deslizado. Cerramos acá. Vamos a cerrar aquí. Así. Y vamos a tomar nuestra hebra por acá. Vamos a pasarla por acá atrás. Así. Y vamos a hacer tres cadenas, una, dos y tres. Y ahora vamos a hacer un punto alto tomado por por la parte de atrás. Así. ¿Sí? Por la parte de atrás. Tomamos la hebra, sacamos y hacemos nuestro punto alto. ¿Sí? tomamos nuestra hebra sacamos y hacemos nuestro punta alto. eso es para que se vea para que divida la suela de la parte de abajo y se vea así así ¿sí? bueno así vamos a terminar nuestra vuelta número 3 en puntos altos toda nuestra vuelta Terminamos nuestra vuelta número 3 y vamos a cerrar con un punto deslizado. Y vamos a subir con 3 cadenas. Una, dos y tres cadenas, 1, 2 y 3. Y vamos a iniciar otra vez con puntos altos. Un punto en cada punto. Y así vamos a hacer nuestra vuelta número 4. Un punto alto en cada punto alto. ¿Sí? Así vamos a terminar nuestra vuelta número 4. Terminamos nuestra vuelta número 4 y vamos a cerrar con un punto deslizado. Vamos a subir con dos cadenas y vamos a hacer 12 disminuciones. Vamos a hacer un punto alto. Se está atorando aquí. Este hilito, aquí hacemos un punto alto y ahora vamos a hacer así: un punto, sacamos, pero no cerramos. Entramos, sacamos y sacamos, pero no sé, y ahí cerramos todo junto. ¿sí? Vamos a hacer 12 puntos altos, perdón, 24 puntos altos cerrados juntos y son 12 disminuciones tiene que ser 12 disminuciones que son 24 puntos cerrados juntos. Aquí llevamos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 y 12. Pero acá hacemos sacamos pero no cerramos. Y aquí lo que vamos a hacer va a ser entrar, jalar hebra y cerramos todo junto así. Ahora lo que vamos a hacer en los siguientes: vamos a hacer punto alto, un punto en cada punto, así, punto en cada punto, y así vamos a terminar nuestra vuelta número 5. Un punto en cada punto. Terminamos nuestra vuelta y llegamos donde iniciamos nuestras disminuciones. Aquí hacemos un punto alto, el último. Y vamos a cerrar, pero vamos a tomar acá arriba, igual hasta acá. Lo vamos a tomar y vamos a cerrar con un punto deslizado. Ahora vamos a subir una cadena y lo que vamos a hacer es que vamos a tomar nuestros 12 puntos altos, pero los vamos a tomar así. No los vamos a cerrar así. Solamente vamos a sacar hebra. Okay. Cargamos, sacamos y lo dejamos. Cargamos, sacamos y lo dejamos. Cargamos, sacamos y lo dejamos. Y así vamos a hacer nuestros 12 puntos o nuestras 12 disminuciones. Solamente las 12 disminuciones. ¿sí? Así. Cargamos, sacamos, así. Y jalamos. Así. Todas nuestras 12 disminuciones. Ok, ya vamos a llegar a la última, ya vamos a llegar aquí. Estamos, esta es la última, la que tomamos acá. No nos falta esta, es esta, hasta acá. ¿Sí? Es la última. ¿Sí? Tienen que ser las 12 disminuciones. Bueno, y ahora vamos a sacarlo todo junto hasta acá. ¿Sí? Así vamos a cerrarlo. Le jalamos un poquito así y cerramos quede apretadito ahora vamos a hacer tres cadenas una dos y tres cadenas aquí en este espacio en este espacio que está aquí bueno donde hicimos aquí esta, este esta casita vamos a introducir y sacamos hacemos dos puntos altos. Acá uno está volteando un poquito este, ¿eh? así hacemos uno y en el mismo vamos a hacer otro, tienen que ser dos acá uno, Ay, hay que tener cuidado de que no agarremos otra, bueno, hacemos una y ahí mismo vamos a hacer otra, vamos a hacer dos y dos. ¿Sí? Y ahora iniciamos aquí donde sacamos esta. Acá, si se fijan, aquí hay una. Ahí mismo vamos a tomar. Acá vamos a tomar una. Así, no, es una antes. No se tiene que ver el espacio. Entonces es acá, acá en este espacio. En este, vamos a hacer un punto alto. Aquí vamos a hacer un punto alto y así vamos a terminar nuestra vuelta en puro punto alto. ¿Mm? Punto alto, toda nuestra vuelta la vamos, la vamos a hacer igual. Toda la vuelta, ¿Mm? punto alto, un punto alto en cada punto alto. Así terminamos nuestra vuelta. Un punto en cada punto, aquí ya terminamos uh -huh. nuestra vuelta de puntos altos. Acá está, y llegamos a donde a donde iniciamos, bueno, a donde cerramos nuestros puntos altos, acá uh -huh. miren. Si se fijan, aquí viene uno que es acá. Bueno, pues ahí mismo vamos a meter el otro para que no se nos vea nuestro es el espacio y quede muy abierto. Entonces aquí mismo vamos a meterlo, acá. Y ahora, en este espacio, acá, vamos a hacer dos puntos altos. Aquí hacemos uno y dos. Y vamos a cerrar. Y vamos a cerrar aquí con un punto deslizado, no quiere, no quiere, ahí está, ahí está. Ahora vamos a hacer otra vez tres cadenas: uno, dos y tres, y vamos a hacer puntos altos, un punto en cada punto. Oh, se atura, se atura, no quiere, no quiere, ahí está, y sí, se atura un poquito un punto en cada punto y así vamos a hacer dos vueltas igual de puntos altos así vamos a hacer otras dos porque tenemos una este es una dos y dos más tenemos que hacer otras dos más para que sean cuatro vueltas después de nuestras disminuciones ¿sí? es fácil, o sea, no 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 sé, no no es nada difícil. Este zapatito a comparación de los que ahora estamos haciendo que es un poquito más difícil, primero hacemos la suela. A veces primero le hacemos el frente, la lengüeta, pero en este caso este es muy fácil. Terminamos Aquí este es el último, cerramos con un punto deslizado. Acá aquí y vamos a hacer otras, otras dos vueltas más. Terminamos nuestra vuelta número 9, que es ahí ahí es donde vamos a terminar. Y lo que vamos a hacer aquí, antes de cerrar, vamos a cortar nuestra hebra, vamos a jalar. A sacarlo, introducimos aquí en este espacio. Aquí tomamos las dos gasitas. A ver, acá vamos a meter y vamos a tomar las dos gasitas. Estas dos, si ¿sí? vamos a jalar nuestra hebra por acá, la sacamos así. Y aquí, si se fijan, cuando nosotros volteamos esta parte de acá. Acá tomamos esta y tomamos esta, jalamos y sacamos aquí y jalamos acá. ¿Sí? Si se fijan, acá ya no se nota la costura ni nada, lo único que se nota es por el cambio de color. Vamos a hacer, vamos a hacer aquí nuestro nudito. Por aquí a donde no se vea. Miren, terminamos nuestra labor. No se nota. Ven, ya cerramos acá. Escondemos nuestro hilo. Ahorita lo escondo yo. Bueno, ahora para cerrar, para cerrar esta pieza, lo vamos a cerrar así. ¿Sí? Vamos a tomar de referencia, lo doblamos aquí. Esa es la, la mitad. Lo vamos a doblar así. Así. Y lo que vamos a hacer va a ser tomar esta hebra, esta de aquí, así. Y después nos vamos a regresar. Tomamos la de acá, la segunda, la que sigue, acá. Y nos vamos a ir para acá. Así. Salimos en la misma. Tomamos esta, la siguiente, y nos regresamos acá. Así tomamos esta y nos regresamos acá. Así tomamos esta y nos regresamos acá. Uy, no quiere aquí. Así y vamos a tomar esta y nos regresamos aquí. ¿sí? Solamente vamos a tomar la esta, la, la donde era lo? la cadenita. Si ¿sí? esta, si ¿sí? solamente. No vamos a tomar más abajo ni nada. Solamente estas dos cebritas. Así. ¿Sí? Bueno. Hasta aquí nada más. Hasta acá nada más. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser tomar solamente las cebritas. Estas. ¿Sí? Y vamos a tomarlas así. Tomamos una. Entramos. Sacamos por acá. Entramos. Sacamos por acá y jalamos. ¿Sí? Vamos a dar, dar vuelta, así. Entramos, sacamos, entramos, sacamos. Así va a ser todo. ¿sí? Así ya, para que no tomemos otra. Así. Hasta aquí. Hasta acá. ¿Ven? Aquí. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Vamos a jalar. Jalamos todo. Así completamente bien, ¿Mm? y nos va a quedar así. Ahora vamos a jalar, vamos a pasar nuestro hilo aquí y lo sacamos acá. Acá, y vamos a hacer lo mismo. Entramos acá, salimos acá. Entramos acá, salimos aquí, entramos acá, así vamos a ir. ¿sí? Así, uno y dos, así. ¿sí? Así nos vamos a ir todo este tramo hasta llegar aquí. Me parece que esta es la última. Ay, ay, ay. ahí, ay, 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 no se deja. Vamos a ver. Aquí se me hace que esta ya es la última. La tenemos que tomarla bien. No se dejó así. Acá ¿Sí? vamos a tomar una última aquí. Y ahora sí, estamos aquí y vamos a empezar a hacer lo mismo. Entramos, sacamos, ¿sí? entramos, sacamos, entramos y sacamos. ¿Sí? Después otra vez aquí. Solamente vamos a tomar esta. Acá. ¿Sí? Así. Nos falta una. Acá. Aquí. Y llegamos hasta acá. Y vamos a jalar. Vamos a jalar bien. Así. Para que nos quede así. Ahora vamos a entrar por aquí y lo vamos a sacar de este lado, acá, por dentro. Si quieren voltear pueden voltear y si no así nada más. Y vamos aquí a rematar. Rematamos y cortamos nuestro hilo. Ahorita yo lo corto, ahorita lo cortamos y nos va a quedar así. Aquí ya está terminado nuestro zapatito. Miren, aquí ya lo terminamos. Vean su suela, cómo quedó. ¿Mm? Ya nada más lo acomodamos. Vean, y ya nos quedó. Y nos queda exactamente igual que este. Pues ese se ve así porque le metí un poco de relleno, pero si le meto relleno a este, se nos va a ver igual. Yo le metí relleno porque ya no tengo la base de los zapatitos, pero ya teniéndolo el bebé, pues ya va a cambiar mucho. Bien. ¿Sí? Miren. Este porque tenía el relleno, pero ahorita, por ejemplo, como ya tenía el relleno, se amoldó y si lo dejo así, pues ya, ya queda mejor. Este, porque lo acabamos de terminar. Pero igual, este va a ser lo mismo. ¿Mm? Y así nos va a quedar nuestro zapatito. Bien, ya terminó, ya quedó nuestro zapatito terminado. Los dos están igual. Igual. Miden lo mismo. Bueno, este, porque ya le saqué el relleno. Este ya tiene el relleno, se ve un poquito esponjado, pero, pero igual mide lo mismo. ¿Sí? Mide 8 centímetros y medio, que es lo que mide el otro. ¿Sí? Este mide lo mismo. Bueno, cuando tenía el relleno, medía lo mismo, pero pues, bien, ahorita ya quedó porque ya se estiró un poquito con el relleno que tenía. Ahora hacemos un, un pomponcito, así, y lo que podemos hacer es pegárselo acá. Le podemos pegar aquí este pompón para que se vea bonito. O una flor, si ustedes quieren hacer una flor, pueden hacer una flor y se la pueden pegar. Aquí lo amarramos, le cortamos la, la hebrita y miren qué bonito se ve. Qué bonito se ve, vean. Quedó muy bonito este. Y está sencillo, está rápido, porque no es complicado. Y se ve muy bonito. Quieren ponerle una flor, este se lo pueden poner a un lado, le pueden poner dos, le pueden poner, se lo pueden poner más arriba o en la parte de atrás. Si gustan, le pueden hacer un, una cadenita, se la ponen todo alrededor, también, así. Una cadena o un listón, le van este, introduciendo toda la parte que es alrededor para que luzca un poco mejor. Bueno, si es que ustedes eso quieran, o un listón y se ve también más bonito. ¿Sí? Así. Yo solamente les doy la idea y, pues, ya depende de ustedes cómo lo quieran adornar. ¿Qué es lo que quieran poner? Hacerle un, un moño, también un moño tejido, una flor tejida. Y así nos va a quedar. Pues espero que les haya gustado. Espero que lo hagan. Que lo hagan. Y, y espero que les gusten mis videos. Si ya están suscritos, muchas gracias. Y si no, pues suscríbanse para que puedan ver este para que puedan ver más videos, para que pueda yo subir más contenido. Y hasta la próxima, hasta el próximo video. Muchas gracias, espero que estén bien y hasta la próxima.